Buenos días, gracias por invitarme a este panel y estoy aquí para presentar el resultado de la web que hemos desarrollado para entender el potencial terapéutico de la ayahuasca, estudiando a un grupo de usuarios que fueron al templo de la Vía de la Luz en Perú para un descanso, para una... Y esto fue coordinado por el señor González, apoyado por la Beckley Foundation, y la parte cualitativa de la investigación que presento hoy se hizo en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad Católica de Portugal. Los participantes en el estudio era sobre los efectos a largo plazo en la calidad de vida, bienestar y salud de los usuarios occidentales y todos presentaban síntomas de trastorno postraumático, ansiedad, depresión, etcétera, que se midió en este estudio y que se vio con el tiempo un alto impacto en el alivio de estos tipos de síntomas por parte de la ayahuasca. Ya conocíamos los beneficios iniciales por los datos que ya nos mostraban y aprovechamos la oportunidad para entrevistarlos inmediatamente al acabar este retiro, cuando todavía estaban en el templo, en Perú. Fuimos allí pues un equipo de investigadores que estábamos en distintas partes del mundo, pero todos nos coordinamos para conseguir estos distintos niveles de datos. Lo que queríamos concretamente con nuestra investigación cualitativa era entender los procesos psicológicos específicos que emergían justo después de acabar este retiro. Y queríamos conocer su percepción sobre cómo les había beneficiado esta experiencia, qué tenían que decir sobre cómo la planta les ayudaba también. Así que utilizamos investigación fenomenológica cualitativa para buscar la experiencia subjetiva y la interpretación de los participantes e hicimos entrevistas semiestructuradas para recoger estos datos de 31 participantes en este caso. Desarrollamos entonces un análisis temático semi-inductivo, un análisis de los datos cuantitativo también, con MV11, con en vivo 11, con este proceso, que permite una exploración muy rigurosa y sistemática del contenido de las experiencias de los participantes, al mismo tiempo que da margen a una cierta creatividad y exploración de los investigadores. Todavía pueden hacer algo con respecto al contacto nuevo potencialmente que surja de esos datos mientras los analizamos. Así pues, ¿por qué llevábamos a cabo esta investigación, este estudio? La decisión de utilizar estos datos cualitativos, y que hemos visto también en los estudios anteriores que comentaban, es decir, que no es algo nuevo, pero la investigación cualitativa es un tipo de evidencia, de prueba, que a veces se pasa por alto. Y estamos ahora en este proceso, en el renacimiento psicodélico, en que somos bastante conscientes de las ventajas, de los beneficios y las pruebas extensas que muestran el potencial terapéutico, pero a veces se nos cuestiona el cómo entender, cómo funciona, cómo opera este proceso con las personas. Así que la investigación cualitativa puede suponer una gran aportación para entender mejor los resultados que todas las investigaciones clínicas y los entornos más estructurados, la dirección en que nos apuntan. Así pues, en el campo del duelo se han hecho investigaciones en este sentido que ya han apuntado el hecho de que este grupo de personas expresaban los beneficios de su experiencia con la ayahuasca como un alivio emocional, acceso a memoria, a recuerdos biográficos y también hablaban de experiencias de contacto con los fallecidos. Es un estudio pues inicial con un grupo concreto y utilizamos esta investigación, estos métodos de investigación cualitativos en combinación con otras estrategias. Y gracias a eso pudimos llegar a un nivel superior de comprensión de esos beneficios. Otros estudios, uno de Jean Carlos Bosso, por ejemplo, muy reciente, y su equipo, destacan el hecho de que gran parte de las experiencias de la ayahuasca se pueden explicar si utilizamos variables psicológicas descritas en la psicoterapia, y esto
puede resultar útil, puede ser un lenguaje útil, de hecho, para entender los efectos terapéuticos de la decocción. Y aunque esto no sea dominante en el campo de las pruebas, de la recogida de pruebas, intentamos, para intentar entender este potencial, sí que es cierto, sin embargo, que se ha realizado una serie de estudios con otras sustancias, como LSD, psilocibán, que utilizan estudios adicionales con planteamientos cualitativos para añadir significado y para enriquecer estos resultados. Nuestros participantes eran un grupo de 31 personas, 20 de ellas, más del 60%, pues mujeres, la mayoría de edades entre 21 y 40 años. La muestra era bastante internacional, eran sobre todo de Norteamérica, eso sí. La mayoría tenían un alto nivel de formación, es decir, que o habían ido a la universidad y habían acabado el título o tenían incluso un doctorado, la mayoría estaban empleados. En la mayoría de los casos habían tenido intervenciones terapéuticas anteriores para intentar aliviar sus síntomas. En prácticamente la mitad de la muestra también habían consumido medicación psiquiátrica en algún momento de su vida, al menos una vez, y también habían recibido un diagnóstico psiquiátrico en el pasado. En un primer nivel queríamos entender qué problemas psiquiátricos y acontecimientos de la vida de estas personas eran los que les habían llevado a buscar esta experiencia con la ayahuasca. Y había un historial autodescrito de psiquiátrico que tenía que ver sobre todo con ansiedad y depresión, también duelo, trauma e ideas suicidas, incluso intentos, y también a veces algún tipo de discapacidades o trastornos bipolares en otros casos. Otros acontecimientos vitales que no se expresaban tan claramente desde un punto de vista clínico tenían que ver con dinámicas disfuncionales en la familia, problemas relacionados con el entorno laboral, duelo, inmigración, etc. También queríamos intentar entender qué tipo de tratamientos habían recibido anteriormente para aliviar sus síntomas y cómo percibían la eficacia de esos tratamientos. Habían probado sobre todo planteamientos, enfoques holísticos, lo cual es interesante porque parece ser que tuvieran una gran predisposición a buscar ayuda en la ayahuasca, pero también tratamientos o enfoques más convencionales, es decir, más médicos, psicoterapia, farmacología, etc. Y aunque su percepción sobre la eficacia de estos instrumentos era en general eficaz, era de una alta eficacia, normalmente hablaban del gran tiempo durante sus vidas que habían tenido que dedicar a estas herramientas, a estos instrumentos, para que hubieran tenido un efecto considerable. Así que decidimos organizar nuestros resultados en términos de los procesos psicológicos que tenían que ver sobre todo con las dimensiones cognitivas, con las dimensiones emocionales y también los procesos de conciencia espiritual y del cuerpo. Este proceso es sin duda artificial, porque sabemos que el bienestar, la salud, la felicidad no se alcanzan en distintos compartimientos del ser humano, pero seguramente esta tampoco es la evidencia, la prueba que puede contribuir al hecho de que la ayahuasca tenga todas estas ventajas, estos beneficios complementarios y holísticos. Así que vimos que nuestros participantes hablaban en la mayoría de los casos. Nuestros participantes, en la mayoría de los casos, hablaban sobre todo de procesos predominantemente cognitivos y entre ellos los que se destacaban más eran la perspectiva y la conciencia, que entendemos como la capacidad de entender la comprensión sobre uno mismo y el saber de dónde viene el problema. 28 de los 31 participantes de los distintos grupos expresaban este tipo de contenido. Precisamente otro nivel era la aceptación.
La aceptación la definimos como la alternativa a la negación y la evitación, y si la persona está activamente y conscientemente predispuesta a aceptar los acontecimientos de la vida y los sentimientos sin intentar cambiarlos, ignorarlos o negarlos. Así que estos acontecimientos vitales potencialmente traumáticos asociados a la culpa podrían ser aceptados entonces sin esa carga, sin esa rémora. Y esto pasaba en 24. Esto era cierto en 24 de los 31 participantes. Finalmente, el conocimiento de uno mismo estaba presente o fue expresado por 25 participantes de los 31, que tenía que ver con la capacidad de reconocer las dimensiones del ser y a un nivel espiritual, conductual, espiritual y también relacionado con la resolución de conflictos. Hubo también muchos otros procesos psicológicos que podíamos relacionar también con una dimensión cognitiva, que tiene que ver con la reestructuración cognitiva, la exposición y el aumento de la autoestima también. Otros procesos psicológicos que se observaron y que tenían que ver sobre todo con el ámbito emocional, cabría subrayar el alivio emocional más o la catarsis en el modelo psicosomático y tiene que ver con cómo se expresan las emociones utilizando el cuerpo, por ejemplo, llorando, sería una de las formas más comunes, llorando de forma intensa. Y esto no es solo una experiencia emocional, una confrontación emocional, sino que es un nivel muy intenso de experiencia y de expresión de las emociones que pueden haber estado reprimidas durante mucho tiempo. Pero también había otros procesos emocionales, como la conexión con uno mismo, la gratitud, etc. En una magnitud menor, había otros procesos psicológicos que tenían que ver, por ejemplo, con el evocar la dimensión espiritual o la conexión espiritual, así como la conexión con el cuerpo. Para concluir, pues me gustaría subrayar que nuestro estudio pudo demostrar que la experiencia con la ayahuasca se percibía como capaz de reducir los síntomas y que ofrecía a las personas la capacidad de aceptar o de hacer frente a sus emociones, sus acciones y sus reacciones. Es decir, que en gran parte esto fue validado por las experiencias de los participantes tal como ellos las presentaban. Otra implicación del estudio es que el potencial terapéutico de la experiencia con la ayahuasca quizás pueda trasladarse también o traducirse en términos de los procesos psicológicos que son comunes a otros tratamientos más establecidos y basados en pruebas para ansiedad, depresión, duelo complicado o trastorno postraumático, como podrían ser enfoques psicodinámicos, terapias narrativas, etc. Es decir, que parece ser que haya una comprensión común de los procesos psicológicos subyacentes responsables de estos efectos a un nivel muy común. Y para acabar, aunque se requiere más investigación sobre estos procesos con la experiencia de la ayahuasca, creemos que nuestros resultados pueden ayudar a entender la experiencia con la ayahuasca y a desarrollar un corpus de pruebas, de evidencia, que muestre eficacia a niveles en paralelo con otros tratamientos más consolidados. Es decir, podría ser una importante aportación para la normalización del tratamiento o relacionado con ayahuasca para distintos diagnósticos clínicos. Muchas gracias.